Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan en este su programa Evocando el Ayer, para todos aquellos que hoy nos ven a través del canal 8 de La Parabólica, a través de las redes sociales y de cada uno de los espacios que llegan a cada uno de sus hogares. Hoy en esta ocasión tenemos diferentes temas preparados, no solamente para nuestra población adulta mayor, sino también para toda la familia. Gracias, Carlos, por acompañarnos también en este espacio, y son diferentes ítems los que hoy traemos para abordar. Bueno, Joana, un saludo para usted, un saludo para todos los televidentes. Muy contento de estar nuevamente acá en este programa de Evocando el Ayer. De seguro hoy también traemos muchas sorpresas como cada semana para todas las personas, en especial, como ya lo dijo Joana, para nuestra población del adulto mayor. Hoy vamos a tener diferentes invitados. Para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, recuerden seguirnos en Facebook como Alcaldía La Unión y también en esta misma red social como Alexander Osorio Londoño Alcalde. Entonces, Carlos, ¿qué tenemos preparado para los televidentes para que iniciemos el programa? Sí, Joana, pues precisamente vamos a tocar un tema que es la nutrición en el adulto mayor. Y para esto nos traen diferentes tips Carolina Ciro, que es la nutricionista de la Dirección Local de Salud, y también nuestra compañera Sonia García. Hola, muy buenas tardes. Me complace nuevamente saludarlos a todos los televidentes, especialmente a nuestros adultos mayores del municipio. Recordarles que este es un programa que se hace enfocado en el adulto mayor. Esperamos que sea de su agrado. Me complace mucho presentar el día de hoy a la señorita Carolina Ciro. Ella es la nutricionista de la Dirección Local de Salud y viene a compartirnos un tema súper interesante, que se trata de la alimentación saludable en el adulto mayor. Espero entonces que sea de mucho de su agrado y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Como mi compañera Sonia lo decía, mi nombre es Carolina Ciro, nutricionista y dietista de la Dirección Local de Salud. El día de hoy compartiré con ustedes alimentación saludable en adulto mayor. Como primero tenemos, ¿qué es la nutrición y por qué es importante en las personas mayores? La nutrición es consumir una dieta adecuada y balanceada que nos aporte los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Los nutrientes son todas aquellas vitaminas y minerales que nos aportan los alimentos para que nuestro organismo esté en correcto funcionamiento. Estos incluyen las proteínas, como lo son la carne, el pescado y el pollo. Los carbohidratos, que se dividen en carbohidratos simples y carbohidratos compuestos. Los carbohidratos compuestos sabemos que son el arroz y todas las harinas derivadas del maíz y el trigo. Los carbohidratos simples son los dulces que conocemos coloquialmente, la chocolatina, los bombombones, las gomitas, y también las grasas, las vitaminas, los minerales, y también muy importante tener buen aporte de hidratación, ya puede ser agua o otro tipo de líquido. Sabemos que la nutrición es importante a cualquier edad porque nos aporta la mayor parte de la energía y nos puede ayudar a controlar el peso. También nos puede ayudar a prevenir algunas enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes y la osteoporosis. A medida que avanzamos en edad, nuestro cuerpo muchas veces tiene mayor requerimiento, ¿cierto? Podemos necesitar mayor requerimiento en proteína, por ejemplo, porque la proteína nos ayuda a que nuestra piel no se deplete. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que conocemos coloquialmente cuando nos cuelga esta partecita acá de la piel, eso se llama depletar. El músculo empieza a depletarse y empezamos pues como a perder músculo. Entonces, por eso es importante el consumo de la proteína. ¿Qué cosas pueden dificultar que coma saludable a medida que envejece? Algunos cambios que ocurren a medida que envejecemos pueden ser más difícil que usted coma saludable. Algunos cambios de eso son, por ejemplo, en el hogar. Si se encuentra sola la persona mayor, los medicamentos, muchas personas a medida que avanza la edad tienden a sufrir enfermedades como diabetes, hipertensión y toman muchos medicamentos, ¿cierto? Eso hace que
tengamos cada vez presentemos mayor sed y perdamos el gusto por la alimentación. Perdemos el sentido del olfato y del gusto, entonces se va a hacer como más difícil tener atracción por algunos alimentos y problemas para masticar o tragar los alimentos, ya que, por ejemplo, como les explicaba, tendemos a perder piezas dentales, entre otros cambios, y esto disminuye pues como el apetito a nivel de la persona. ¿Cómo puedo comer saludable a medida que envejezco? Para mantenernos saludables, usted debe, primero que todo, comer alimentos que le entreguen muchos nutrientes sin demasiadas calorías. Extras como proteína, frutas, verduras, lácteos, los lácteos y sus sustitutos nos ayudan también mucho, especialmente con el aporte de calcio. Sabemos que a mayor edad empezamos a tener mayor debilitamiento en los huesos y el calcio nos ayuda demasiado. Los lácteos nos ayudan demasiado para el aporte del calcio. Los frijoles, las nueces y las semillas, porque nos aportan también mucho hierro y no van a permitir pues que entremos en enfermedades como la anemia. Evite las calorías huecas, como decimos coloquialmente, o vacías. Estas calorías son las que consumimos en los dulces. Ya a una edad avanzada tendemos a sufrir más enfermedades. Evitar también los alimentos ricos en grasa y colesterol. Sabemos que las grasas saturadas y trans son las provenientes de los animales. Estas nos generan mayor impacto y nos pueden generar mayor daño en la salud. Entonces es preferible mejor consumo de grasas insaturadas, como el aceite de oliva y los provenientes de aceites vegetales. Tome suficientes líquidos, como les explicaba anteriormente. Algunos de los medicamentos que toman las personas mayores tienden a causar mucha sed y mucha deshidratación, y la idea es pues como no dejarnos deshidratar, sino mantener bien hidratados. Hacer ejercicio. A medida pues de que vamos avanzando en edad, vamos perdiendo el apetito por las causas que ya les explicaba anteriormente. Entonces hacer ejercicio va a permitir que se nos abra el apetito y va a ser como todo más fácil. ¿Qué puedo hacer si tengo problemas con alimentarme sanamente? Bueno, a veces las enfermedades u otros problemas pueden dificultar el comer sanamente, ¿cierto? Algunas sugerencias que puede tener en cuenta para que esto no suceda es, si está de pronto cansado de estar comiendo lo mismo o de estar cocinando siempre, nos debemos suplementar con un buen producto. No todos los productos que vienen en el mercado son adecuados para todas las personas, entonces lo primero, mirar como la tabla nutricional. Como segundo, si tienes problemas para masticar, deglutir, visitar a nuestro especialista. Ellos nos orientarán más como en esos casos y saben más qué hacer para recuperar como el gusto por la alimentación. Si no está comiendo lo suficiente, agregar algunos alimentos que le atraigan más que otros, para así evitar una depresión y que nuestro organismo no funcione como debe ser. Eso es todo por hoy, muchas gracias. A continuación llega la hora de una buena actividad física para que ustedes se preparen en casa y se muevan mucho. Esta actividad física es muy importante y muy saludable en esta época de cuarentena. Por eso nuestro compañero Juan David Morales nos va a hacer una demostración de actividad física. Un saludo especial para todos los adultos mayores de nuestro municipio de La Unión. Hoy tenemos un nuevo encuentro de actividad física en casa. Hoy queremos compartir con ustedes una rutina de fortalecimiento muscular. Quiero que todos disfruten y saquen de ustedes el máximo. Gracias a la Dirección Local de Salud por este espacio que nos brinda, a la Oficina de Deportes y a todos ustedes que han venido participando de la actividad física en casa. Yo sé que es una situación muy complicada la que estamos viviendo, porque muchos quisiéramos estar en la calle disfrutando,
salir, comernos un helado, pero por el momento tenemos que aguantarnos. Ya con la ayuda de Dios, pronto toda esa solución se va a pronto todo ese problema se va a solucionar. Entonces, mientras tanto, disfrutemos de las tardes, de las noches de actividad física que nos está ofreciendo la Dirección Local de Salud en compañía de mi compañera Sonia y en apoyo de todos ellos que nos ayudan para que este espacio sea posible. Entonces, recuerden usar ropa cómoda, recuerden una buena hidratación. Ya saben que esto es muy importante y los elementos que vamos a utilizar el día de hoy va a ser la hidratación, que es muy importante, y vamos a utilizar una sillita, listo, para que realicemos un trabajo de fortalecimiento de todo nuestro cuerpo, listo. No siendo más, vamos a empezar ahí con una movilidad articular para que empecemos entrando en calor y podamos tener un buen desempeño durante la rutina. Vamos a empezar con flexiones laterales, vamos despacio, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, despacio, 8, 9 y 10, muy bien, listo. Vamos a hacer flexión y extensión de cuello, vamos arriba, despacio, para que no nos vayamos a marear, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, listo. Vamos a hacer una semirrotación de cuello, listo, vamos en 1, 2, 3, despacio, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, listo. Vamos a empezar a hacer ahí, vamos a los lados, despacio, para que relajemos nuestros músculos del cuello, para que vayamos quitando esa tensión. Vamos, 5, despacio, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, vamos a empezar a hacer movimientos articulares a nivel de nuestros hombros. Vamos a empezar a hacer elevación y depresión. Listo, subimos, sostenemos, 1, 2 y soltamos. Eso es, 1, 2, soltamos. Arriba, soltamos, eso. 3, vamos. 4 y 5, listo. Vamos a hacer retropulsión, anteropulsión, o sea, adelante y atrás. 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, listo. Vamos a hacer abducción de hombro, o sea, a los lados. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, listo, nos soltamos ahí. Vamos a hacer elevación unilateral, 1, contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, listo. Vamos a hacer flexión de hombro, vamos, subimos, sostenemos y bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer movimientos con nuestra cadera. Lo primero que vamos a hacer es ir hacia los lados, despacio, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, vamos adelante y atrás. Despacio, es 1, vamos, 2, eso es, 3, vamos, una sacadera, 4, 5 y 6, listo. Vamos a hacer movimientos circulares con nuestra cadera. Primero vamos a ir hacia la izquierda, vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, muy bien, listo. Hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, listo. Empezamos a hacer una flexión de pierna ahí. Vamos, si quieres se van apoyando, de flexión de cadera ahí. Si quieres se van apoyando en la silla para que tengan un punto de apoyo. Vamos, se van apoyando ahí.
Y vamos, 1, 2, vamos, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, listo. Apoyamos en la silla todavía y vamos a hacer extensión de cadera. Atrás, 1, vamos, 2, atrás, 3, vamos, 4, 5, apóyese en la silla, 6, vamos, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, recuerde que si siente alguna molestia, de una vez cancele la actividad, listo. Entonces, vamos a apoyarnos en la silla y vamos a empezar a hacer flexión de rodilla. Listo, ahí mismo, nos apoyamos y vamos, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. ¿Qué vamos a hacer en la silla? Nos vamos a sentar y vamos a empezar a hacer plantiflexión y dorsiflexión. Vamos a empezar a hacer este movimiento. Listo, 1, eso es arriba, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, listo. Terminamos con nuestro calentamiento. Ahí tienen un momentico de hidratación, recuperen, descansen y comenzamos con la rutina central. Llevo, listo. Entonces el primer ejercicio va a ser, llevo la palma al pecho y el puño al frente, listo. Cambiamos, puros ejercicios de coordinación, mírenlo, manténgalo ahí, ese es el movimiento. Entonces, listo, vamos a hacer 12 repeticiones, vamos a hacer 3 de 12 repeticiones, listo. Ahí, recuerden que están en el momento de hidratación y empezamos, listo. Vamos a empezar ya con la rutina central, vamos a hacer 3 series de 12 repeticiones, listo. Vamos a empezar en este momento, listo. Empezamos, 1, al frente, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, al frente, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, listo, ahí. Recuperen un momentico, descansen, 4, 3, 2, 1 y comenzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, hay que estar muy, muy concentrados en todos esos movimientos. Recuerde que son ejercicios de coordinación. Listo, nos queda faltando una. Vamos. Tome aire, recupere y empezamos. Vamos, 1, al frente, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, ahí, muy bien, listo. Terminamos nuestro primer ejercicio. Recuerde, son 3 series de 12 repeticiones. Vamos a empezar con ese movimiento. 1, eso, a los lados. Manténgalo, listo. Ese es el movimiento que sigue. Vamos a hacerlo 12 veces, 3 series, listo. Vamos a comenzar. Y vamos a empezar. Empezamos. 1, 2, arriba. 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8. 9, eso es, 10, 11, 12. Muy bien, llevamos la primera serie. Recuperen ahí un momentico. Si necesitan hidratarse, bien pueda, hágalo. Puede hidratarse. Recuerde que usted tiene que cuidar su salud. Entonces ahí es la importancia de la hidratación. Listo, vamos con el siguiente. Empezamos. 1, eso, manténgalo. 2, despacio. 3, 4, vamos, 5, 6, 7, arriba, 8, 9, 10, eso es, 11, 12, muy bien, eso es. Terminamos nuestra segunda serie, ahí tienen un descansito de 10 segunditos para que recuperen.
para que descansen. Listo, vamos con la última, empezamos. 1, 2, vamos, 3, 4, eso es, mantenga el ritmo. 5, 6, vamos, 7, 8, 9, eso es, 10, 11, 12, muy bien, listo. Le voy a dar unos 5 segundos para que recupere, para que descanse, para que se hidrate. Listo, recuerde que en esta sesión de entrenamiento de actividad física lo que se busca es fortalecer las articulaciones, que ustedes tengan un poquito más de fuerza, ya que esta es muy importante. Listo, prepárense. Vamos a hacer flexión de hombro con flexión de cadera. Vamos al frente. Listo, ese es el movimiento. Ahí. Visualicen el ejercicio y vamos a comenzar. Vamos en 3, 2, 1 y empezamos. 1, eso es, 2, vamos, 3, 4, vamos, arriba esos hombros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, llevamos nuestra primera serie. Ahí, tome un descansito, recupere. Recuerde que nosotros estamos buscando para ustedes las mejores estrategias para llevarle la actividad física a sus hogares, para que ustedes estén muy activos. Para nosotros es muy importante que ustedes no pierdan como ese buen hábito de ejercicio que estaban adquiriendo. Listo, vamos con nuestra segunda serie. Empezamos en 3, 2, 1 y vamos al frente. 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, eso, 7, manténgalo, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, listo. Llevamos nuestra segunda serie. 5 segunditos para que descanse, para que recupere. Y vamos con nuestra tercera serie. Listo. Vamos en 3, en 2, en 1 y comenzamos. Vamos arriba. 1, eso es. 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, eso es. 8, 9. 10, 11, 12. Muy bien, terminamos nuestro tercer ejercicio. Listo, ahí. Vamos a hidratarnos, vamos a recuperar. Yo sé que es un entrenamiento muy suave, pero lo que buscamos con ustedes acá es que ustedes estén haciendo actividad física en sus hogares, ¿no? No muy intensa, que sea como a una muy baja intensidad, porque de esto depende que ustedes estén muy saludables. Entonces, no queremos tampoco que ustedes no se excedan y se vayan a lesionar. Listo, por eso tienen que mantener un ritmo muy estable. Listo, vamos a empezar a hacer un ejercicio de mucho más equilibrio. Listo, y coordinación. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos arriba, listo. Ese es el movimiento. Listo, vamos a trabajar la coordinación. Entonces, así que esté bien concentradito en los movimientos. Listo, vamos en 3, en 2, en 1 y vamos arriba. 1, 2, arriba. 3, 4, vamos, despacio. 5, 6, 7, vamos. 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Listo, ahí. Descanse un momentico, recupere 5 segundos de descanso y vamos con nuestra segunda vuelta. Listo. Ahí, prepárese, tomen posiciones. Piernas abiertas, piernas separadas a nivel de la cadera. Y vamos arriba en 1, eso, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, vamos, 9, 10, eso es, 11, 12, muy bien, llevamos nuestra segunda vuelta. Ahí, descanse, recupere. Si necesita hidratarse, bien pueda, hágalo, listo. Listo, vamos por la última. Vamos arriba, en 3, en 2 y vamos. 1, 2, eso es, 3, vamos. 4, 5, 6, vamos. 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, la última, eso es, muy bien. Terminamos nuestro cuarto ejercicio.
ahí vamos a hacer un ejercicio, ya hay mucha más coordinación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a cruzar este pie derecho a la izquierda y la mano izquierda hacia el lado derecho. ¿Listo? Entonces, miren, es este movimiento. Es este. Entonces, hacemos este y ya venimos, cruzamos y hacemos este. ¿Listo? Mírenlo como es de sencillo. Es puro ejercicio de concentración y de coordinación. Listo, vamos a hacer la misma metodología. Vamos a hacer 3 series de 12 repeticiones. Listo, preparados. Yo ya estoy listo. Vamos en 3, en 2, en 1 y al frente. 1, eso. Ábralo. 2, vamos. 3, eso es. Vamos. 4, 5, eso es. Vamos. 6, 7, vamos. 8, 9, vamos. 10, eso es. 11, 12. Muy bien. Ese es la primera ronda. Vamos, descanse, recupere. Si necesita hidratarse bien, puede hágalo y nos quedan faltando 2. Ese es uno de los ejercicios más complicados que tenemos el día de hoy porque requiere mucha concentración y mucha coordinación. Así que estén muy, muy activos. ¿Listo? Preparados. Vamos por la segunda. Recuerde, si necesita hidratarse bien, puede hágalo. Es importante que usted tenga la hidratación cerca a usted para que siempre que necesite tomar agüita lo haga. Listo, vamos a comenzar. Vamos, 1, eso. 2, eso es. 3, vamos. 4, vamos, eso es. 5, 6, vamos. 7, 8, vamos. 9, 10, vamos, eso es. 11, 12. Muy bien, listo. Llevamos nuestra segunda ronda. Muy bien, eso es. Muy bien la energía. Espero que todos ustedes estén dando lo mejor de ustedes. Quiero aprovechar este espacio para darle un agradecimiento especial a mi compañera Sonia, a mi compañera Manuela y en especial a la Dirección Local de Salud por permitirnos este espacio para ustedes, para que ustedes estén disfrutando de la actividad física en su casa. Y no olviden tener mucho cuidado, cuidarse bastante, lavarse bien las manos y cuidarse bien en su casa. ¿Listo? Pronto vamos a estar compartiendo otra vez de nuevo nuestras clases en el Centro Día. Yo sé que las disfrutaban mucho y nosotros también las extrañamos mucho, pero yo sé que con paciencia todo pronto va a volver a la normalidad. ¿Listo? Vamos, empezamos. 1, eso es, mírenlo. 2, arriba. 3, vamos. 4, 5, apoye bien ese pie. 6, vamos. 7, 8, vamos. 9, 10, vamos. 11, 12. Muy bien, eso es. Listo, ahí terminamos nuestra tercera ronda. Ya pueden descansar de ese ejercicio. Si necesitan hidratarse, bien, pues hágalo. Recupere, tome aire y vamos por nuestro siguiente ejercicio. Listo, en este ejercicio vamos a utilizar la silla. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a sentarnos en la silla y vamos a llevar nuestros brazos a los lados. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a bajar los codos a tocar nuestra espalda. Listo, esos son ejercicios muy importantes porque son ejercicios posturales y nos permiten tener una buena postura. ¿Listo? Valga la redundancia. Entonces, preparados. Recuerde, estamos manejando la misma metodología, 3 series de 12 repeticiones. ¿Listo? Preparados. Vamos en 3, en 2, abrimos las manos, en 1 y empezamos. Codos atrás, 1, eso es. Abre los bracitos, 2. Vamos, miren cómo es el movimiento. Acá, 3, vamos, abren esos brazos. 4, eso es, muy bien. 5, vamos arriba. 6, muy bien. 7, 8, 9, vamos, siga, continúelo. 10, 11, 12. Muy bien, listo, descansamos ahí nuestra espalda, nos relajamos y vamos por la siguiente. Ya sabe que si necesita hidratarse, es muy importante la hidratación y la buena alimentación, ya que queremos unos adultos mayores muy sanos. Listo. Yo espero volvérmelos a encontrar a todos ustedes en el Centro Día para compartir de nuevo ese espacio que era tan agradable con ustedes. Listo, preparados. Me siento y empezamos. Abrimos los brazos y vamos atrás. 1, eso es, que los codos toquen la espalda.
2, vamos, 3, eso es, vamos, 4, vamos despacio, 5, mantenga el ritmo, 6, eso es, 7, vamos, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, listo. Terminamos nuestra segunda ronda. Nos queda faltando una sola de este ejercicio. Aprovechen ahí este espacio para hidratarse, para recuperar si es necesario. Ya saben que es muy importante que ustedes siempre estén cuidándose bastante. Si siente alguna molestia, cancele inmediatamente la actividad. Listo, vamos con la última ronda. Preparados, vamos, extendemos los brazos, llegamos, empezamos. 1, eso es, vamos. 2, eso es. 3, 4, muy bien. 5, 6, 7, vamos. 8, 9, eso es. 10, 11 y 12. Muy bien, listo. Ahí les voy a dar un momentico de descanso para que recuperen, para que se hidraten, para que descansen ahí sus músculos. Y les voy a ir explicando el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una flexión y extensión de rodilla. Listo, estamos en la silla. Nos sentamos, tenemos nuestra espalda muy recta y empezamos a hacer este movimiento. Listo, flexión y extensión de rodilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este movimiento? Ustedes van a tratar que la punta de los pies esté mirando hacia ustedes. Entonces, mire, así en este movimiento. 1, eso. 2, vamos, arriba. 3, ese es el movimiento. Listo, vamos a manejar la misma metodología. Vamos a hacer 3 series de 12 repeticiones. Listo, preparados. Vamos en 3, en 2, en 1 y empezamos. Vamos, 1, 2, muy bien. 3, vamos, eso es. 4, recuerde, espalda recta. 5, arriba. 6, 7, vamos, manténgalo. 8, 9, eso es. 10, 11 y 12. Muy bien, listo, terminamos nuestra primera ronda. Ahí van a recuperar, si necesitan hidratarse, como lo vengo diciendo, lo pueden hacer. Listo, vamos en 5 segundos, en 4, en 3, en 2 y vamos arriba. 1, eso es, vamos, 2, 3, 4, muy bien, vamos, con ritmo. 5, 6, arriba, 7, vamos, espalda recta, 8, 9, muy bien, 10, nos quedan 2. 11 y 12. Muy bien, listo. Llevamos nuestra segunda ronda. Vamos a descansar un momentico ahí. Vamos a recuperar y vamos por nuestra última. Listo. Prepárese. Vamos ahí, comenzamos. Vamos. 1, eso es. 2. Recuerde, espalda recta. Vamos. 3. Arriba. 4. Muy bien. 5. 6. Vamos, arriba. 7. Vamos, 5 más. 9, eso es. Vamos, 10, 2 más. 11 y 12. Muy bien. Terminamos nuestro ejercicio. Vamos ahí por el siguiente. Les voy a explicar. Ustedes van a ir descansando ahí un momentico mientras yo voy explicando. Listo. El siguiente ejercicio, el que no puede faltar siempre en todas las rutinas, es una sentadilla. Listo, porque es un ejercicio muy completo que nos permite fortalecer bastante nuestras piernas. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestra silla. La sentadilla vamos a hacer nomás 3 series de 7 repeticiones. Listo. Sí la voy a reducir porque es un ejercicio mucho más complejo. Entonces, mientras descansan 5 segundos más, ahí tomen aire, recuperen y comenzamos. Listo. Vamos en 4, en 3, en 2, en 1. Ubico bien la silla para que no me vaya a caer. Es muy importante usted saber dónde se va a sentar. Listo, vamos a empezar. Ahí empezamos. 1, se sienta, vamos, arriba. 2, recuerde las piernas separadas a nivel de la cadera. Vamos, 3, eso es, vamos.
4, muy bien, arriba. 5, eso es. 6, eso es, vamos. 7, muy bien, listo, terminamos nuestra primera ronda. Ya saben que nomás son 7 repeticiones porque es un ejercicio muy complejo y es importante, como ustedes no están teniendo una actividad física todos los días, entonces es un ejercicio que hay que irle dando un manejo progresivo. Listo, vamos por nuestra segunda ronda. Recuerde, separo piernas a nivel de la cadera y comenzamos, vamos. 1, vamos. 2, eso es, muy bien, arriba. 3, vamos. 4, en los últimos 2, vamos, ahí, muy bien, eso es. Ahí terminamos nuestra primera ronda, nos quedan faltando 2, listo. Tomen ahí, recuperen y vamos por la siguiente, vamos por la segunda. Listo, me preparo y empezamos. 1, vamos, arriba. 2, muy bien, arriba. 3, 4, vamos, 5, vamos, 6, arriba, 7 y 8. Muy bien, eso es. Terminamos la segunda ronda. Van a descansar en un momentito, recuperen y vamos con los atletas. Listo. Listo, vamos a comenzar. Extiendo mis piernas y vamos a ver. 1, arriba. 2. Muy bien, eso es. Vamos. 3. 4. Eso es, arriba. 5. Vamos. 6. 7. La última, esa es la 8. Muy bien, listo, terminamos nuestro ejercicio. Vamos a realizar un último ejercicio. Listo, voy a apoyar en la silla, voy a abrir mis piernas a nivel de la cadera, voy a apoyar y vamos a hacer, voy a hacer este ejercicio. Listo, voy a empezar a fortalecer los gastrocnemios. Es muy importante que ustedes sepan que el gastrocnemio, bueno, la pantorrilla, como muchos lo llaman, es considerado el segundo corazón del cuerpo, ya que acá en ese musculito se da todo el retorno al uso del cuerpo, entonces es muy importante hacer ese tipo de ejercicio. Listo, vamos, y antes necesita hacerlo, y si no, pues listo, espero que no se ponga mejor que se lo llame así. Listo, empezamos, abrimos las piernas a nivel de la cadera y vamos a comenzar. Vamos a hacer la misma de alguna metodología en 3 de 2 repeticiones. Vamos a tocar en 1, en 2 y vamos arriba, 1. Eso es fácil. 2. Apoyen así. 3. Muy bien. 4. 5. Vamos. 6. 7. Eso es fácil. 8. 9. 10. Vamos. 11. 12. Muy bien. Listo. Tenemos nuestra primera serie, nuestra primera ronda. Ahí tomamos un descansito y vamos a una segunda. Listo. Vamos. Suéltese ahí el puesto, relájese. Vaya, tienes la tensión. Y comenzamos. Listo. Vamos en 3, en 2, en 1. Piernas a separar a nivel de la cadera. Y comenzamos 1. Suelto bien. 2. Arriba. 3. 4. Bien. 5, 6, muy bien, 7, 8, 9, 10, vamos, 11 y 12, muy bien, listo. Recuerde que el que tenga como dificultad con este ejercicio, lo que puede hacer es hacer una menor cantidad de repeticiones, puede hacer unas 7, unas 8 repeticiones, listo. Ahí vamos a nuestra última ronda para que vamos necesariamente y terminamos con el día de hoy. Listo, separemos nuestras piernas a nivel de la cadera y vamos a hacer 1, eso es, vamos, 2, despacio, 3, vamos arriba, 4,
Bueno, eso es. Vamos adelante y atrás. Y empezamos esas manos hacia la frente. Más de cuenta, como el mismo las estrellas llevando hacia adelante, vamos a juntar. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, cambiamos. Y vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, vamos a hacer un par de nuestras piernas y vamos a ir hacia adelante. Hacia el lado izquierdo, listo, ahí por aquí contamos 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, vamos hacia el otro lado, contamos 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, listo, vamos a poner nuestras manos en la cadera y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir hacia adelante, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, listo. Vamos hacia el lado, contamos 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, cambiamos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, vamos a llevar nuestra mano hacia arriba y bajamos nuestra mano izquierda, acá, con nuestra rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien. Listo, vamos a hacer nuestros brazos, vamos hacia adelante y juntamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y cambiamos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, muy bien. Vamos a empezar a hacer un movimiento ahí con la cara para que nos relajemos. Vamos a ir adelante y atrás. Listo. Vamos adelante y atrás. 1, 6, 2. Vamos. 3, 4, 5, muy bien, listo, más unos movimientos circulares, más unos pocos, listo, 1, 2 y 3, muy bien, me devuelvo, 1, 2 y 3, muy bien, listo, espero que hayan tenido una experiencia con esa rutina, espero que la hayan disfrutado, espero que hayan tenido un rato muy agradable. Un agradecimiento especial para la Dirección Local de Salud, para mi compañera Sonia, para mi compañera Manuela, para nuestro camarógrafo Carlos Mami, para todas las personas que nos dan una necesidad de apoyo para ustedes, para que nos sigan ustedes apoyando, para que sigan disfrutando de la actividad física en casa. Yo no siento más, que Dios los bendiga, recuerde que con la ayuda de Dios contamos en esta situación en la cual estamos. Entonces hay que ponerle todo en la. Mientras tanto, disfrutemos de la actividad física, disfrutemos de los espacios que nos ofrece la calidad municipal. Entonces, no siento más que hoy en día hasta la próxima. A continuación nos va a acompañar la Policía Nacional de la Unión. Ellos nos tienen algunas recomendaciones y adicional nos han preparado un informe de cómo han vivido los unitenses esta cuarentena y sobre todo este aislamiento obligatorio y cuáles son los comparendos que se han hecho en el municipio. El día de hoy queremos darle gracias a la comunidad por su excelente comportamiento durante este puente festivo, donde hicieron caso y cumplieron a cabalidad el decreto municipal donde estaba la ley seca, toque de queda a las 7 de la noche. Entonces quisiéramos darle un balance a la comunidad referente a al procedimiento realizado durante el fin de semana, de los cuales, a pesar del buen comportamiento de la comunidad, hubo la necesidad de aplicar el Código Nacional a 14 personas por incumplimiento al decreto de toque de queda y de ley seca. Asimismo, invitar a la comunidad que continúe con el buen comportamiento que tienen y recordarles que el horario para los niños es de 3 de la tarde a 4 de la tarde y para las actividades deportivas de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Bueno, de igual forma le queremos recomendar a la comunidad del municipio de La Unión de que no se les olvide el uso obligatorio del tapabocas, ya que es para el bien de nosotros, para nuestra salud, el lavado de las manos constantemente, asimismo la distancia que deben de tener en los lugares, tanto como los centros comerciales, en las
en la administración, en los lugares donde haya aglomeración. Debemos de evitar la aglomeración. Quisiéramos darle el balance que tuvimos el fin de semana en el puesto de control, el cual se encuentra al ingreso del municipio, en la vía que comunica del municipio a La Ceja a La Unión, donde el día sábado se realizó o se logró identificar y detectar donde un vehículo trataba de ingresar a una ciudadana al municipio sin el respectivo permiso. Situación que fue colocada en conocimiento de las autoridades competentes y a las dos personas, tanto al conductor del vehículo y a la femenina que pretendía ingresar, se les aplicó la ley 1801. Artículo 35, numeral 2. Es recordarle a la comunidad del municipio de La Unión que el próximo fin de semana, que también es festivo, se llevarán a cabo las mismas restricciones: toque de queda, ley seca, el horario para los menores. Entonces queremos invitar a la comunidad a que continúe con el buen comportamiento que tienen, obedeciendo y cumpliendo los decretos emanados por la administración. El toque de queda inicia a las 7 de la noche. Los locales comerciales o atención al público es hasta las 3 de la tarde. Ya posteriormente se realizan a domicilio. Y tenemos ley seca a partir del viernes a las 6 de la tarde hasta el martes a las 3 de la mañana. También vamos a traer unas melodías que nos harán evocar el ayer y sobre todo nos permitirán recordar grandes historias a través de la música. Por eso hoy el unitense Oscar Salazar nos trae la canción Mi Mundo de Camilo VI, interpretada en su voz. Y también hay otra canción que traemos para todos nuestros televidentes, que ¿cómo se llama, Carlos? Sí, Joana, esta canción se llama Un Año Más, interpretada por José Vélez, pero en esta ocasión, como usted ya lo dijo, la va a cantar o la interpretar el unitense Oscar Salazar. Un año más que te sigo teniendo en mi vida. Un año más que te encuentro en mi cama dormida. Un año más y parece que el tiempo no pasa, y las ganas de ti que me abrazan siguen siendo tan fuertes como antes, y estarán junto a ti un año más. Un año más que te sigo teniendo en mi mente. Un año más que te puedo mirar frente a frente. Un año más, uno más, y parece mentira. Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. Que se muerdan la lengua, ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Un año más que te sigo teniendo en mi mente. Un año más que te puedo mirar frente a frente. Un año más, uno más, y parece mentira. Por más años que tenga la vida, siempre
me llamen el bala perdida. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que te digan que soy flor de un día. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Déjales que se muerdan la lengua. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que me llamen el bala perdida. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que te digan que soy flor de un día. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Déjales que se muera. Me acariciase, no sería feliz. Si tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Si tu cuerpo hacer el amor no tendría valor. Sin tus palabras y consejos no sería quien soy. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo, mi casa, tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú. Mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor. Qué suerte que aún no late fuerte el corazón cuando nos entregamos a la pasión. Mi mundo tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú. Mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. Mi pensamiento, mejor momento, mi verdad eres tú. Mi mundo, mi mundo tú. Así llegamos al final de nuestro programa Evocando el Ayer, donde ustedes cada semana encuentran información de interés y también muchas actividades diferentes para el entretenimiento desde sus casas. Así es, Carlos, para que no se pierdan entonces otro programa, dentro de 8 días los esperamos, no sin antes invitarlos a que continúen utilizando todas las medidas de protección si van a salir, recuerden también el distanciamiento, hacer las filas pertinentes en los diferentes lugares y adicional, algo muy importante, el lavado de manos es el que más previene el coronavirus, entonces si nos cuidamos, si tú te cuidas, cuidas a tu familia y cuidas a tu entorno. Recuerden también seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Alcaldía de la Unión y
Alexander Osorio Londoño, alcalde, que ahí pueden encontrar todos estos programas, adicional en la página de YouTube de la alcaldía del municipio, para que continúen entonces programándose cada 8 días con las diferentes programaciones que tenemos para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Carlos.